ゲーム音楽が好き？ゲーム音楽をもっと知りたい？例えばファミコンサウンドからオーケストラアレンジまでよろしい。ならばみんなまとめてビットからオーケストラへだ。このポッドキャストはライトリスナーもヘビーなゲー音歌も楽しめる内容でお届けします。さらにメキシコや世界のインディーズアーティストによるテーマを扱うコーナーもあるよ。ゲーオタによるゲーオタのためのゲーム音楽ポッドキャストビットからオーケストラへ、今から30分お聞き逃しなく。Bienvenidos al capítulo número 135 de su podcast de música de videojuegos Del Bit a la Orquesta. Y en este capítulo, como vamos reiniciando esa historia de la música de videojuegos, pues vamos ahora sí dedicarlo a una compositora que ya hemos mencionado en capítulos anteriores, pero que en esta ocasión le vamos a dar sus 30 minutos, que es lo que dura este podcast, en particular a ella, una pionera, una gran compositora que pues fue muy destacada en los años 80 para la marca Namco. Y pues hicimos esta introducción con uno de sus temas compuestos por un videojuego llamado Rolling Thunder, un videojuego con una dificultad muy fuerte, muy complicada, pero muy recomendable, un shooter lineal de detectives y rescate de detectives, etcétera. Bueno, vamos a empezar. De mi lado derecho tenemos a la señorita Mai-san. Mappy wa Polis. Mappy wa tiene una relación muy estrecha con también esta compositora que vamos a ver en este capítulo. Vamos a iniciar con uno de sus primeros temas que también ya hemos puesto en inicios de este podcast hace ya unos cuantos años, pero que pues vale la pena volver a escucharlo en su versión de 8-bit original, que es el tema de The Tower of Druaga. a la orquesta. Regresamos. El tema que escuchamos fue un tema muy breve que se llamó The Tower of Druaga, compuesto por Junko Ozawa, y este contenido en un álbum de el año de 1984 y producido por Haruomi Hosono, que ya hemos hablado la importancia de Haruomi Hosono en la historia de las producciones de música de videojuegos, y en particular este, pues que será un EP, un extended play, contenía tres temas, dos compuestos por Yuriko Kano, que era el tema de Super Shibius, y el otro de Gaplus, que también era compuesto por Yuriko Kano, y posteriormente del lado B tenía el tema de Tower of Druaga, que pues prácticamente fue el segundo tema que compone Junko Ozawa para ¿cómo se llama? Para la marca Namco. El primero pues ya lo hemos mencionado anteriormente, fue un tema de otro videojuego que es ay, no me acuerdo ahorita. Druaga fue el primero. Gaplus fue el primero, sí, y después fue de Tower of Druaga, que de hecho Masanobu Endo, quien era el programador de videojuegos en Namco, pues especialmente diseñó el videojuego de Druaga para la música de Junko Ozawa. Estaba ahora sí que en fase de prueba, ¿no? Junko Ozawa programando la música, y pues lo primero que salió antes del videojuego fue el tema de Druaga, y después Masanobu Endo compone o más bien crea el videojuego para adaptarlo a la música perfectamente, que fue un éxito, ¿no? También este videojuego, y fue de los primeros como tipo RPG de la época de arcades de Namco, muy famosa. Y bueno, vamos con el siguiente tema. El siguiente tema tiene relación con nuestro capítulo 87, en donde empezamos a hablar acerca de las organizaciones y las agrupaciones musicales y las firmas discográficas, la GMO, la Game Music Organization, en donde también Haruomi Hosono tiene esta importancia que es como productor. Vamos a escuchar un tema que se llama Standard Time y lo vamos a platicar al regreso. Del Bit a la Orquesta. Estamos de vuelta. El tema que escuchamos fue un tema muy breve que se llamó Standard Team. Este tema no tiene relación con ningún videojuego, pero es un trabajo muy interesante e independiente de cualquier producción de Junko Ozawa, que se incluyó en un álbum que se llama The Return of Video Game Music del año de 1985. Este álbum fue, digamos que como la segunda parte de esa primer producción hecha por Haruomi Hosono de Video Game Music Namco, pero que aquí ya se incluyen más artistas y también se incluyen temas que no tienen relación con nada de videojuegos, pero que posteriormente, por ejemplo, el tema de contenido en este álbum que se llamó, bueno, que después se convirtió en el tema de Dig Dug 2, primero se creó en este álbum y después se adaptó al videojuego. Entonces, este álbum en particular, digamos que fue como que también ese inicio de las firmas discográficas, en donde pues era como un experimento también sonoro o de música electrónica, y que pues se incluyeron estos trabajos de Junko Ozawa. Entonces pues estos inicios de composición de Junko Ozawa son muy interesantes, porque son trabajos que se oía de un modo muy barroco, de un modo muy clásico, ¿no? Este tema de que acabamos de escuchar. Vamos a continuación con algo ya relacionado de videojuegos, de un tema que se llama Hannah's Child Quest Working Song, de un videojuego que vamos a hacer mención regresando de escuchar el tema. Estamos de vuelta. El tema que escuchamos corresponde a un videojuego que se llama Lazaru Ishi Child's Quest. El tema se llama Hannah's Child Quest Working Song. Este contenido en un álbum que se llama Namco Best Hit Parade del año de 1989. Y prácticamente este tema fue el que se utilizó para promover este videojuego, que era curioso, como un tipo de RPG. Y tenía varias modalidades este videojuego, pero destacó más por ser uno de los primeros RPGs también en aquella época del 87-88, junto con toda la ola de Dragon Quest, Final Fantasy, etcétera, etcétera. Pero pues característico de la marca Namco. Este tema ya fue un arreglo hecho por Atsushi Ohnosawa, Ryo Nemitsu y Takayuki Negishi. Entonces ya es algo más reciente, pero la base sigue siendo sobre el videojuego de Junko Ozawa, que musicalizó. Y pues algo que nos quiera compartir de Junko Ozawa, señorita Mai-san. 2008 salió de Namco, pero hasta ese año, desde el año 1983, como tanto 25 años más, o sí, 25 años, trabajó en Namco. Eso sí, que podemos decir que muchos compositores salen en 10 años o que crean sus propios estudios y todo, pero ella sí, prácticamente su vida casi compartió a través de Namco. Y la forma en que entró fue muy curiosa, ¿no? Que le gustó Namco, que era como que la mascota, ¿no? El ratolón de Mappy. Muy, muy curioso. Entonces, pues prácticamente también otro detalle que me gustó mucho, y seguramente ya lo han de conocer, el documental de Red Bull Music Academy que hizo hace 2 años, que se tituló Digging in the Cards. Me gustó mucho porque le entrevistan a ella, ¿no? A Junko Ozawa, y pues prácticamente es un personaje que se mantiene con un perfil muy bajo. De hecho, tengo el gusto de tenerla agregada ahí en mi Facebook, y que estoy seguro que es la original Junko Ozawa, porque está dentro de mi grupo de amigos de Shinji Gozoe, de Koichinamiki, pero realmente tiene un perfil muy bajo y así le gusta mantenerse, pero que pues prácticamente es una pieza muy importante, porque precisamente en ese documental de Red Bull explica claramente cuál es por qué el 8-bit es algo que muchos lo sentimos como nostálgico. Pero vamos a hablar de esto en el siguiente bloque, que ya es el último, y vamos a escuchar un tema muy muy relajante. Vamos a escucharlo primero y después lo presentamos. Del Bit Orquesta. Regresamos. Este tema tan delicioso que se llama Hotel Kawaii, de el videojuego Toy Pop, originalmente de 1987, es pues un tema, esta versión arreglada hecha por, bueno, este arreglo hecho por otro personaje muy interesante y del que ya hablamos también en otro capítulo, Norihiko Hibino, que destaca por la musicalización del videojuego de Metal Gear, uno de las partes de Metal Gear. Entonces, pues este álbum, editado en el año de 2012, contiene un montón de temas en estas versiones. De hecho, el álbum se llama Namco Music Salon from Vacation, Namco Music Salon from Vacation, y pues son así temas muy relax, ¿no? Precisamente como lo dice el título, de pues estos éxitos de Namco en los inicios. Y entonces pues ahora sí, continuando con esta parte de la entrevista que Junko Ozawa da a la Red Bull Music Academy, algo muy interesante es, bueno, dos cosas interesantes. Cómo muestra sus patrones de programación de música prácticamente análoga, cómo se transformaron a los chiptunes, y ese valor que Junko Ozawa, siendo un músico profesional, le da al chiptune, así como diciendo que lo más sencillo es también el extremo de lo más lujoso, como el sonido de un violín Stradivarius. Entonces ella atina muy bien al decir que la sencillez que emana el 8-bit en su pureza de la música electrónica o digital es lo que le da el valor y es lo que también causa la nostalgia en muchos de nosotros como escuchas, tanto por jugar el videojuego como el sentimiento que emite el sonido de electrónico. Y bueno, pues vamos a cerrar ya este capítulo, vamos a cerrar con un tema arreglado de la obertura que hicimos del videojuego Rolling Thunder, que de hecho la obertura la hicimos extraída de una colección de discos muy interesantes, una serie que se llama Game Zone Museum. Hay tanto de Nintendo como de Namco y de Sega, y pues esta serie correspondió a la serie de Namco dedicada al disco número 10, que son discos de 8 centímetros, y del videojuego Rolling Thunder. Ahora vamos a escuchar una edición arreglada contenida en el álbum de Namco Video Game Graffiti volumen 3 del año de 1988, que pues esta colección es un acervo muy interesante de la música de videojuegos de los arcades de Namco en aquella época. Y bueno, con esto nos despedimos, el tema arreglado de Rolling Thunder de la marca Namco, y pues no nos queda más que recordarles nuestros medios de contacto, que son bitorquesta.blogspot.mx, nuestro Twitter @bitorquesta, y recuerden que pues ya pueden escucharnos a través de una gama muy grande de tanto podcast como en nuevas cápsulas que estamos estrenando en RTQ Radio Querétaro, todos los jueves cada 15 días dentro del programa Nihon Mono Jikan, en donde mandamos pues también un agradecimiento a Víctor Sánchez, que nos ha dado este espacio en su programa de Nihon no Jikan. Entonces pues nos vemos y estamos en contacto por muchos lados. Señor Tamasan, muchas gracias. Bye bye.